Regresando a todo el desmadre que se ha sido las críticas, tengo que decir primero, antes de irnos con el tema de Belle Delphine y el Pico Week, tengo que decir que me quiero disculpar un poquito sobre la información que les di sobre el caso del streamer ruso. Al parecer es como que una parte falsa de que no lo hice en directo ni nada de eso, y de que a lo mejor fue la misma chica que por accidente se terminó su vida y todo eso, que sinceramente le quiero pedir un perdón. La verdad es que espero no volver a pasar eso, porque muchas de las noticias sobre ese caso del streamer ruso era lo mismo, diciendo de que él tuvo la culpa, fue un directo y todo eso. Y yo la verdad es que yo quiero rectificar. Aún así les voy a dejar los videos en la descripción y arriba, porque sinceramente pienso que sí aporto algo dentro de todo. No la parte de, ay, es que el streamer 1000 euros, no, no. O sea, dentro de la sociedad de bromistas, streamers, retos, yo creo que sí puedo aportar un poquito de la crítica. Y ahora sí, vamos con lo de Belle Delphine. Para mí, Belle Delphine es un personaje bastante, pero bastante extraño y extravagante, si se puede decir de ella, porque sinceramente nunca había visto un caso de un streamer o una celebridad de internet tan loco como ella. O sea, literalmente comenzó con todo lo del agua para gamer, bueno, agua de chica gamer, que sinceramente se me hizo de los momentos más what the fuck que he visto en la humanidad en internet, porque sinceramente son esos casos que obviamente llaman la atención, obviamente la gente te pone la atención, te está mirando todo el rato, y obviamente como ya tienes mucha la atención no vas a querer bajar el carro. Luego salieron pues estas polémicas que hubo con lo del pulpo, otras cosas, que sinceramente es como que ya miras un poquito cómo va Belle Delphine en la manera que quiere crecer, y a la vez lo del pack, que en sí no hay ningún problema, cualquiera puede subir su pack, puede subir su Patreon, su OnlyFans, que luego vamos a ir a ello, pero en sí como que ya llega un momento en que Belle Delphine como que dice, ok, ya estoy en esta parte y tengo entendido que ya va a comenzar su película por, o sea, no sé si sea eso, un video, no tengo la menor duda que luego YouTube la sacó por un video que hizo de una canción. Sinceramente es como que yo no lo vi dentro de todo, pero sí sé lo que se trata el video dentro de todo, que era como que insultando a los fans y todo eso, que sinceramente se me hace una falta de respeto, porque los fans o los Sims, los llamados Sims, fueron los que te ayudaron a llegar al estrellato. Pero bueno, y obviamente del día de ayer o hoy, dependiendo de cuando suba este video, salió la tendencia de Twitter de Belle Delphine y Pico, que yo pensaba que iba a ser una tontería de que a lo mejor Belle Delphine estaba haciendo unos retos con pepenillos o cosas así, algo muy, pero muy estúpido. Tonto de mí, porque es Belle Delphine. Obviamente nos va a enamorar o nos va a perturbar con una de sus nuevas joyas cinematográficas o estupideces del internet. Y obviamente lo que pasó fue que Belle Delphine estaba haciendo un... Espero que YouTube en inglés o cualquiera no me vaya a tirar el video, porque no voy a subir o no me voy a mostrar nada. Pero digamos de que Belle Delphine estuvo haciendo un blowjob a alguien, y pero en vez de mostrar eso, puso como una calcomanía del Pico Rick. O sea, el Rick Pepinillo de la tercera temporada de Rick and Morty, cuando él se transforma en el Pepinillo, se cambia. Y ya lo han visto a Pico Rick, que sinceramente es muy, pero muy perturbador. Yo pensaba que iba a ser una tontería, o sea, dentro de todo dije, va a querer mínimo como que comenzó un poquito más bajo, haciendo un poquito de pistas, haciendo unas tonterías, pero sinceramente no, o sea, fue a lo fuerte, fue a lo what the fuck. O sea, tengo entendido que en Twitter, porque todo esto pasó en Twitter, no lo dije, tengo entendido que en Twitter sí puedes subir ese tipo de contenido, obviamente no lo puedes mostrar tan sugerente, no lo puedes enseñar como que tal cual, porque he visto algunas veces que en tweets de artistas o lo que sea, unas personas ponen como que sus fotos nudes y todo eso, que sinceramente a mí en lo personal se me hace como que algo asqueroso. Ojo, lo repito, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero ya como que estar en las cuentas de los artistas, tuitearles y poner eso, como que a mí en lo personal me da asco. Y la verdad es que eso es un momento muy WTF, porque la verdad es que es donde creo que nos está enseñando que Belle Delphine no tiene sinceramente ningún... ¿Cómo lo puedo decir dentro de todo? O sea, no va a parar nunca. Sinceramente yo pienso que Belle Delphine va a ser esa celebridad de internet que va a hacer cualquier tontería, va a hacer cualquier cosa y nosotros lo vamos a comentar. O va a ser algo acá impactante que a lo mejor hay un momento en el que no le vamos a poder creer para nada. Porque la verdad es que es muy sorprendente, porque, o sea, dentro de todo tenemos a los Joao Cabreras, tenemos a las demás personas, tenemos a alguien mintiendo como es Miares, sobre los juicios, tenemos un montón de personas, pero en sí como que al nivel de Belle Delphine, dentro de todo lo que es las chicas
las celebridades, pero en femenino, la verdad es que es algo muy extraño. Y la verdad es que a mí, en lo personal, el algoritmo que tienen, si se le puede decir, es muy extraño porque puede hacer unas tonterías, pero luego llega lo más provocador, como fue lo del pepinillo, que la verdad es que no sé qué esperar de ella, o sea, no sé cuál va a ser su siguiente movimiento. Y tengo que hablar algo que había dicho. Tengo entendido que Belle Delphine pues tiene su OnlyFans. Obviamente, pues muchos a servir de internet, tanto hombres como mujeres, tienen OnlyFans, tiene Patreons, tiene de todo, hasta los privs, creo que se llama lo que son como privado. Que en lo personal, como digo, no hay ningún problema, porque obviamente tengo entendido de que no puedes enseñar como que digamos fotos tan sugerentes, y que obviamente la persona que va a entrar a esos sitios, la verdad es que ellos dicen, hey, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer porque a mí me da la gana y la verdad es que me llama mucho la atención. Y dentro de todo es que en sí, pues tienen el privilegio de hacerlo, o sea, muestren su cuerpo, siéntanse orgullosos, obviamente ellos van a tener la responsabilidad de que se pase algo feo, obviamente va a pasar algo catástrofe o cosas así que lo puedan afectar personalmente. Pero la verdad es que ahí no hay ningún problema. Pero es que en el caso de Belle Delphine, no sé, o sea, es algo muy extraño dentro de todo. O sea, quería recapitular muchas cosas de ella, ya lo había dicho desde el principio y un poquito aquí. Pero es que con ella es un personaje, es enigmático. No sabes si el siguiente va a sacar su película porno, no sabes si va a sacar una tontería, a lo mejor nadando con patitos, o a lo mejor algo más cute o algo muy terrorífico, entre comillas, para nosotros. Pero la verdad es que es un personajazo que la verdad es que, o sea, yo si fuera Twitter y las redes sociales cerraría porque a lo mejor puede causar algunos problemas, o a lo mejor dentro de ella puede causarle problemas de que a lo mejor no tiene tanta confianza, o a lo mejor va a llegar un momento en el que a lo mejor no tenga tanto, ¿cómo se llama?, foco de atención, y a lo mejor ya va a querer estarlo siempre y va a llegar un momento que va a hacer una acción algo drástica. Que en lo personal sí me gustaría que dentro de ahí se le pueda cerrar todo, porque la verdad es que puede hacer un daño no solo para ella, para a lo mejor a la gente que la puede seguir, o sea, a lo mejor que la pueda tomar como modelo a seguir, que yo en lo personal no sé quién la tomaría como modelo a seguir como Belle Delphine. Pero dentro de ya lo demás, pienso que, no sé, o sea, ¿qué puedo decir de ella más? O sea, ella ya lo está diciendo con las caras que hace, con todo lo que hace. Yo solo soy un tipo que está contando esto. Y obviamente no sé cuánto va a durar este video, lo voy a reducir todo lo que pueda. Pero la verdad es que ese es el caso del Belle Delphine y el Pickle Week. O sea, es como que un momento WTF que siempre lo vamos a recordar, al menos de lo que es 2020. Ya saben que si les gustó, dale like, si no les gustó, dale dislike. Es una opinión un poquito más sincera. La verdad es que siempre me ha gustado hacer más esto que hacer más de polémica dentro de todo. Y ya saben que si les suscribes y activa la campanita para ver más videos. Chao.